buenas tardes a todo el mundo. Ha llegado el momento de la verdad. Tenemos el face-to-face más esperado de IFC 3 en Barcelona. El evento que ha vendido todas las entradas anticipadas y que ha creado una expectación nunca antes vista en Barcelona. Voy a presentar a las dos estrellas del evento. Sly Silveira, welcome to Barcelona. Gracias. How are you? I'm very good. César Córdoba, nos coneixem ya una mica. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. César. Bueno, es un face-to-face que va a ir muy rápido. Simplemente lo vamos a colgar en redes sociales. Mañana va a salir en todos los periódicos. Vamos a hacer unas preguntas a Sly, otras a César Córdoba. Y la foto que quiere todo el mundo, el face-to-face. Entonces, perdona por el inglés porque no soy nativo, pero bueno, creo que él me entenderá. Entonces, Sly, what do you think about the EFC in Barcelona, the first time that you are here? What do you think about it? It looks like a great event. It's a big, there's support. People have been to, like, on my way here, yeah. My driver told me about the size and the spectacle of the event, and I'm looking forward to be a part of it and to face the champion in Caesar. Okay, and the first question I think is more important. What do you think about Cesar Cordova? You know his record? You know his record, he lost only one. Yeah, he is a dangerous guy. Oh, we're gonna rumble, there will be blood. Okay, nice. Cesar, tienes aquí a... Yo lo veo más como un rapero de New York. Sly, ¿qué opinas? ¿Qué puede pasar en el combate ahora? Te has enfrentado a Melvin Manhoff, has tenido delante a Fran Muñoz y muchos más. Se respira, es el evento que ha reventado todo, o sea, ¿qué va a pasar el sábado? Bueno, contento de saber que el pabellón estará lleno y más en casa. Será un buen combate, Silveira tiene sus cualidades como peleador alto, yo tengo las mías y bueno, vamos a seguir intentando engrosar ese récord y a sumar una victoria más y seguir tomando experiencia en el boxeo, que al final es lo que queremos. Como esto va a ir rápido, vamos a las preguntas que la gente quiere. Hay 8 asaltos. ¿Acabará o no acabará? La idea, como siempre dice Juanjo, es hacer los 8 asaltos. Hemos trabajado duro para poder hacer 8 asaltos de calidad y bueno, la idea es ir a 8. Si luego llega una sorpresa antes, pues bueno, bienvenida sea, siempre que sea de nuestro lado. Pero venimos a trabajar y hacer los 8 asaltos y así saldremos. Muy bien. Sly, what do you think the end of the fight? You can say something about? You win in the first one, in the second you lose in the third one. What do you happen? Oh, it's not planned this way, but I know that boxing is a sport that's judged locally, yeah. And they know how good Caesar is, so I have to make an impression early on, and I have to come and fight with him. Okay. Like, they know he's strong, they don't know what I have, so... You promise the show? Oh, yeah. Sure. Right. Okay. Arriba. Vamos a lo que queremos. Face to face, frente a las cámaras, chicos.